veces pensaban que éramos nosotros los aficionados los únicos molestos con el planteamiento y la funcionalidad del equipo de la selección sub-20 el día de ayer por la noche enfrentando a Barbados, pues creo que estábamos equivocados, porque ustedes saben, las paredes escuchan y a veces hasta las puertas hablan. Y Luis Fernando Tena se ha dado a conocer de que no está del todo contento por la funcionalidad de la selección sub-20. Y es que hay que reconocer algo: no somos del top, no somos de las mejores, pero estamos en el puesto 7 del ranking, solo por debajo de Estados Unidos, México, Honduras, Panamá. Y de hecho, si nosotros hubiéramos estado un puesto nada más arriba, no estuviéramos jugando este clasificatorio, porque del puesto 1 al 6 clasificaban de forma directa. Entonces Guatemala se puede considerar que estamos casi en ese grupo en donde están selecciones que realmente son importantes o por lo menos tienen un nivel de jerarquía respetable. Sin embargo, nos enfrentábamos ayer a la puesto 37, a la selección del puesto 37, y díganme ustedes si realmente era lógico que nos marcaran un gol y que a veces cuando atacaban nos agarraran prácticamente mano a mano. Impresentable. Y yo no lo digo con necesidad de tirarle hate a Marvin Cabrera o a los jugadores, porque me parece que por momentos del partido controlaron el fútbol, sino por el hecho de que no podés hacer una presentación tan mala contra una selección que realmente no ofrece nada y está aquí no por clasificar, perdón que lo diga, está aquí por la experiencia de los jugadores, porque son conscientes que más allá de eso quizá no les alcance. Y Luis Fernando Tena lo sabe, y parece que Luis Fernando Tena no está del todo contento con la funcionalidad, no específicamente por cómo se jugó, sino por a quién enfrentamos y el rival que nosotros teníamos enfrente, y teniendo en cuenta eso, el daño que nos hizo. Yo creo que Tena piensa como todos nosotros: era el caso de pasarle por arriba a Barbados, golear a Barbados y obviamente no recibir ni un solo gol de esa selección, sino realmente mantenernos al margen con el arco en cero, que era lo más lógico enfrentando a la selección número 36. Sin embargo, Luis Fernando Tena se ve un poco molesto y parece que va a tener una charla no solo con los jugadores, sino también con Marvin Cabrera, y ojalá la tenga. No será un regaño ni mucho menos, sino será una plática para poder mejorar ciertas cosas. Una de las cosas que más le molestó a Luis Fernando Tena fue el hecho de que cada vez que atacaba a Barbados, Guatemala en defensa estaba casi mano a mano. Atacaban dos carrileros de Barbados y Guatemala defendía con tres. En ese caso solo se sumaba uno de Barbados y ya estábamos mano a mano. Guatemala no supo manejar la presión alta en varias ocasiones de Barbados, tanto así que Diego Bolaños comete el error de su vida regalándole el empate a una selección que tampoco estaba ofreciendo mucho. El problema no es ahora, y Tena lo ha identificado, y creo que nosotros como aficionados también. El problema es más adelante. Una selección de Canadá no te va a perdonar, una México menos, más con la sed de venganza y victoria que tienen los mexicanos después de lo que pasó con nosotros en el clasificatorio al Mundial hace unos años con Arquímedes Ordóñez y compañía. Sin embargo, a mí me parece que Tena tiene que ponerle los puntos a las is, y si tiene que hablar con los jugadores, si tiene que hablar con Marvin Cabrera, repito, no en regaño, sino en mejorar la estructura del fútbol, será increíble, porque hoy no lo estamos sufriendo. Guatemala metió 3 goles y recibió 1, ok. Pero ¿qué pasa si nos enfrentamos, por ejemplo, a una Cuba que ayer metió más de 10 goles? ¿Qué pasa si nos enfrentamos a una República Dominicana que está por encima de nosotros en el ranking? ¿Qué pasa cuando nos enfrentemos a esas selecciones que realmente tienen bien definido cómo atacar y cómo hacer las cosas bien? Ahí es el problema, y ahí es donde realmente nos damos cuenta que Guatemala sí tiene algo que mejorar, y Tena no está del todo contento, y me parece bien. No seamos conformistas. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción, y mi gente, nos vemos. ¡Hasta la próxima!